muchas peticiones de cómo proteger y fomentar y a algunos otros cultivos. Y lo estamos viendo, pues ahorita ya estamos viendo la ley del café. Vemos cómo los productores de soya también están solicitando ya que la soya sea un producto estratégico, pero también los compañeros productores de sorgo y los de miel, o sea, muchos productos ya están enlistados para que se reconozcan como una producción estratégica nacional. Aún sin embargo, quiero decirles pues, que hoy en este gobierno no es estratégico la producción de nada, ¿no? O sea, yo reconozco que cada uno de los cultivos, por ejemplo, el café, bueno, atiende a un montón de productores muy mal atendidos, muy abandonados, pero políticamente muy utilizados. O sea, todos los cafeticultores son carne de cañón, pero no tienen crédito, no tienen paquetes tecnológicos, no tienen absolutamente ningún instrumento que les permita crecer, que les permita fortalecer su industria, fortalecer su producción, mantener la productividad. Y no tenemos, en la ley de fomento agropecuario, no tenemos absolutamente nada, ningún recurso para apoyar a este tipo de productores. Y son, en la mayoría de los casos, productores de muy bajos recursos económicos, ¿no? Al igual que los productores de soya, ¿no? Fíjense, antes nosotros llegamos a producir en México el 8% del consumo nacional de soya. Hoy, en el 2019, solamente cosechamos el 2% del consumo nacional. Vamos a importar el 98% de la soya que se consume en nuestro país. El sorgo, bueno, pues el sorgo tiene muchas características, ¿verdad? Es un sustituto del maíz amarillo. El sorgo es un producto que se usa mucho en la producción de huevo, en la producción de carne de puerco, en la producción de leche, en la producción de carne de pollo. Y bueno, pues también buscan con toda necesidad pues que se les reconsidere como un producto de mucha importancia en el país, dado que la falta del sorgo nos provocaría un incremento en la producción de huevo, de carne de puerco, de carne de pollo y la leche, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema que vamos a estar viviendo y que se nos va a presentar, sobre todo por la ley del maíz nativo que expedimos, ¿no? Porque no puede ser solamente el maíz un cultivo prioritario en nuestro país, porque todos los demás también son prioritarios. Desafortunadamente, pues el maíz ha sido un elemento que ha permitido el manejo político y social de muchos movimientos, ¿verdad? Aunque debo decirles que los maíces nativos los siembran los más pobres, no porque estén convencidos de sembrar maíces o semillas con un atraso tecnológico terrible, sino porque no tienen recursos económicos para accesar a mejores semillas, ¿no? Así, o sea, es. A cualquier productor que le digas, oye, ¿quieres sembrar un maíz híbrido? Te lo regalo. O te regalo maíz nativo. Pues evidentemente van a sembrar híbridos, ¿no? Porque van a tener un incremento importante en la cosecha y obviamente una mejora económica para sus familias. Entonces, yo esto lo veía ya venir. Será un problema que tendremos que manejar y que ver. Yo creo que a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable le hace falta una buena barrida, una buena actualizada para poder resolver los temas de todos este tipo de cultivos, pero también resolver el problema de presupuestos, ¿no? Porque hacer una ley y conformar algunos apoyos
en beneficio de algunos cultivos, y si esto no se ve reflejado en el presupuesto, pues de nada nos servirá la ley que podamos construir. Ese sería mi comentario con relación a esto. Estoy de acuerdo en que le demos que sea un dictamen negativo, pero sí que le hagamos la sugerencia al diputado que lo trabajemos junto, que lo mejoremos y que veamos hasta dónde podemos llegar con una ley de protección a todos, sobre todo a los pequeños productores de café.